Hola amigos y amigas, bienvenidos a esta nueva edición del programa Hablemos de, una instancia que hemos creado para tratar temas que de alguna u otra forma nos interesan a todos. Hoy estaremos hablando acerca de liderando en tiempos de crisis. Está con nosotros conectado desde los Estados Unidos, don Ricardo Escobar. Él es director de CEPAL para América Latina. Don Ricardo, bienvenido a este programa Hablemos de. Para nosotros es un agrado conversar con usted. Gracias, Genaro, por extenderme esta invitación y para mí es un privilegio poder compartir contigo y otros oyentes. Muchas gracias, hermano. Para introducirnos en la materia que nos convoca, don Ricardo, estoy pensando que los verdaderos liderazgos se prueban precisamente en tiempos de crisis. Hablando metafóricamente, cuando el mar está tranquilo y el viento sopla a nuestro favor, todo marcha bien. Pero cuando la situación se torna difícil, es donde necesitamos que afloren esos líderes capaces de poder controlar la situación y darnos una dirección correcta. Un escritor dice por ahí que todo se levanta o se cae a causa del liderazgo. Por eso que es muy importante hablar acerca de este tema. Bueno, después de esta introducción que he hecho, vamos a ir de inmediato al tema que nos convoca. Y mi primera pregunta es, ¿cómo observa usted la crisis que hoy vivimos como humanidad? Y la pregunta va direccionada en dos sentidos. La primera, en cuanto a la pandemia de salud, y en segundo término, a la crisis económica que esto traerá como consecuencia. ¿Cuál es su visión al respecto? ¿Qué puede decirnos usted desde su perspectiva? Genaro, mira, permíteme anteceder la pregunta con una aclaración. En los años 80, yo estaba trabajando como misionero en Colombia. Y durante esa época había un caballero llamado Pablo Escobar, y hasta ha salido ahora unos programas de televisión que le dicen el patrón del mal. En esa época había mucha violencia, una crisis terrible, había desasosiego, miedo, ansiedad, había bombas, había muerte, había secuestro, había de todo. Y yo hice un paro en mi ministerio porque tuve que asistir a una reunión dirigida por algunas personas de seguridad del gobierno norteamericano que viajaron a Colombia, y yo participé en esa reunión. Eran personas que eran negociadores del FBI para cuestiones de secuestro, para cuestiones de toma de rehenes, y estaban dando unas pautas. Y recuerdo yo que la primera cosa que este señor dijo es, cuando tengo que hablar con las familias de secuestrados, lo primero que les digo es, no escuchen noticias. Apaguen el televisor, apaguen la radio, no escuchen noticias, porque ellos hacen plata vendiendo malas noticias. Y él dijo, yo sé que tienen miedo, pero vamos a salir adelante. Y una de las cosas que ha pasado con esto de la pandemia es que ha causado excesivo miedo. Cuando una persona tiene miedo, okay, y no estoy negando el factor que es un virus, que es virulento, que ha matado gente, pero cuando hay un exceso de miedo, ¿sí?, eso nos lleva a un punto de ser irracionales con la respuesta. Cuando nosotros estamos en un lugar público, ¿sí?, y alguien grita fuego, fuego, o varias personas gritan fuego, la reacción de la gente es de sobrevivencia. ¿Qué pasa con eso? Salen desembocados corriendo para salvarse, para cuidarse, y en el proceso hacen cosas irracionales. ¿Qué es lo que pasa? Tropiezan, pisotean y matan gente.
¿Qué quiere decir esto? Que es peligroso responder a la pandemia con exceso de miedo y pánico, porque vamos a hacer cosas irracionales. Esa es la primera cosa. Esto de la salud, mira, ha habido el flu o la influencia de las aves, de los cerdos, Ebola, E. coli, SARS, y esto del COVID, el virus de coronavirus, existía desde 2006. Eso fue patentado en el 2006, esto no es nuevo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que ha habido una reacción de pánico, de exceso para nosotros y tenemos miedo. Entonces, tenemos que ser inteligentes para cuestiones de la salud, ¿sí? Tenemos que tener cuidado, pero no podemos vivir con miedo. Nosotros no podemos vivir con miedo. Y lo peor de esto, Genaro, es que mira, una vez que la crisis de salud, no voy a decir pase, porque el virus nunca va a pasar. Esto va a quedarse con nosotros. Pero se normalice, va a venir un problema gravísimo económico. Porque se ha prestado dinero para los países nuestros. La mayoría del mundo es un mundo que está supeditado al Banco Mundial y a los países de dinero. Prestaron dinero ya que estaban endeudados para poder enfrentar la crisis. ¿Y qué va a pasar? Mayor crisis. Sí. Entonces, nada más te contesto eso rápido, porque yo creo que nosotros tenemos que responder a esto de otra forma. Sí. Algunos dicen acá que esta puede ser la peor crisis económica que ha vivido América Latina en toda su historia como consecuencia de la pandemia. Y usted, en cierto sentido, está confirmando lo que se dice. Ricardo, ¿cómo define usted el concepto liderazgo? Mira, hay muchas definiciones con respecto al liderazgo, pero hay una que a mí me gusta, y es que el líder es una persona que usted escoge seguir para que lo lleve a un lugar donde usted no iría por sí solo. Mira, déjame ilustrar eso de una forma. Cuando yo era pequeño, yo pasé por una crisis de miedo a la oscuridad. Yo dormía y no podía dormir porque toda cortina era un fantasma. Todo ruido era un zombie. Y abajo de la cama había monstruos. Y tenía miedo. Pero era un miedo, como vuelvo a repetir, irracional. Yo a veces gemía porque tenía miedo. Mi papá me regañaba porque los hombres son regañones. Pero las mamás tienen un poquito más de gracia y misericordia. Mi vieja de vez en cuando entraba al cuarto a ver qué me pasaba. Imagínate que mi madre hubiera entrado al cuarto en la oscuridad y llega a mi cama y me susurra en el oído y me dice: mijito, córrete para allá que está oscuro y tengo miedo. ¿Qué hubiera pasado con yo de niño? O la otra posición es, ella entra, prende la luz y dice: no hay nada, tranquilo, yo estoy contigo. Me da un beso, me abraza y me dice: mira, yo estoy ahí, estoy siempre ahí, te voy a proteger, duérmete. El liderazgo es el liderazgo que yo escojo, es la persona que yo escojo seguir para que me lleve a un lugar donde yo no me atrevería a ir solo. ¿Por qué? Porque el miedo es contagioso, el valor, el coraje también. Pero si el líder se mete bajo las cobijas conmigo y dice: uy, yo también tengo miedo, no voy a salir, qué cuidado, qué esto, qué los otros, ay no, que se va a acabar el mundo. El líder tiene que ser estabilizador, el líder tiene que ser un ancla. Para eso el Señor nos puso aquí a liderar, para proteger a nuestra gente.
Mira, en el libro, no voy a entrar en el libro de Josué, porque estaba estudiando el libro de Josué y me impresionó el primer capítulo. Cuando muere Moisés y empieza el Señor a hablarle a Josué, le da tres exhortaciones de seguida, versículos 6, 7 y 9. Y todas las veces que le dice es: esfuérzate y sé valiente, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Hay una cosa que son los soportes para el himno, uno que está al lado izquierdo y el otro lado derecho para que el libro no se caiga. Este pasaje tiene unos soportes y es que cuando empieza a hablar el Señor dice: yo estoy contigo, y cuando termina le dice: yo estoy contigo. Lidera con coraje. ¿Qué pasa con nosotros? Que esto nos ha hecho temblar el pulso. Como líderes nos ha hecho temblar el pulso. Y no hemos respondido a esto, animando a nuestra gente a responder con coraje, con valentía y no dejarse amedrentar por todo lo que está pasando. Qué bien. Qué bueno, Ricardo, la respuesta que nos has dado. Creo que en este momento tenemos en línea a muchos líderes que nos están escuchando, pastores, algunos amigos que están involucrados en lo que es el liderazgo político. Y es bueno que tú hayas definido el liderazgo desde esta perspectiva así tan sencilla, pero muy clara. Yo creo que concordamos ambos de que liderar es una tarea compleja y aún más en los tiempos de crisis. Por eso la pregunta que viene ahora es, ¿cuál debería ser la actitud de los líderes en tiempos de crisis? Que es la convocatoria, el conversatorio que tenemos. ¿Cuál debería ser la actitud que nosotros los líderes debiéramos tener en estos tiempos de crisis? Y no solamente ahora por esto de la pandemia, sino que las crisis son algo que la vida en sí nos está dando constantemente. Y nosotros como líderes debemos responder. ¿Cuáles deberían ser esas actitudes? Bueno, mira, la primera recomendación que yo le haría al líder es, por favor, en sus momentos de desasosiego, de confusión y de miedo, podemos tener miedo, lo que tenemos es que vencer el miedo. Por eso es que el Señor le dice a Josué: esfuércete y sé valiente, no tengas miedo, no desmayes. ¿Sabe por qué? Porque el Señor sabía que iba a tener miedo. Señor sabía eso. Entonces, la cuestión principal de todo esto, mira, por ejemplo, en este pasaje, y voy a usar el pasaje para ilustrar esto, hay dos exhortaciones. El versículo 6 y el versículo 7 son dos exhortaciones. Que tenga ánimo, ¿sí? Y el primer enfoque del versículo 6, él dice, es para que tú lideres a este pueblo y lo lleves a la tierra prometida. O sea que el énfasis del primer versículo, yo tengo que liderar teniendo, ¿sí?, en mi corazón el interés y el bienestar de la iglesia, del pueblo que Dios me ha dado para que lo lidere. O sea que yo lidero con coraje y valentía por el bien de los otros, porque tengo que protegerlo. Esa es la primera cosa que yo le sugiero al líder. La segunda cosa está en el versículo 7. Dice, mira, va a ser difícil. Va a ser difícil, pero le exhorta a que no importa cuán difícil sea la situación, le dice, ¿sabes? No importa cuán oscura sea la circunstancia, el líder debe ser fuerte y valiente para obedecer la palabra de Dios sin transigir, sin negociarla. Por favor, mire, si va a leer el periódico, lea primero la Biblia. Si va a escuchar el noticiero, ore. Filtre todo lo que escucha y todo lo que le dicen del internet y todas estas cosas a la luz de las escrituras. Obedezcamos la palabra. La Biblia está escrita para nosotros en momentos de crisis. Y si nosotros no estamos yendo a ella en el momento que nosotros debemos estar liderando a nuestra gente, vamos a negociar cómo actuamos. O sea que la primera cosa, el versículo 6, coraje, valentía por el bien de los otros que voy a liderar. La segunda cosa
es que no importa cuán difícil sea la circunstancia, cuán oscuro sea el momento, tengo que obedecer la palabra sin negociarla. Mire, después viene el tercer versículo, el 9. En el tercer versículo hay una cosa que es curiosa. Esto es un mandato. Aunque la Reina Valera lo traduce de cierta forma interesante, ella, la Reina Valera lo traduce y lo traduce diciendo la palabra que es, mira, recuerda que tú eres líder, que seas valiente, que no te vayas a irte por otro lado. Y básicamente la tercera exhortación es un mandato. Es un mandato en forma de pregunta retórica. Y le dice que tenemos que ser fuertes y de valor, ¿sí? Porque el Señor está conmigo. Es un mandato. Él nos dice que tenemos que responder como sabiendo que Él está con nosotros siempre. Uh-huh. Esas son las cosas que yo le digo a la gente, mira, por favor, deja de escuchar tanta noticia, métete en la escritura, estudia y lidera como el Señor le dijo a Josué que liderara. Muchas gracias por la respuesta, Ricardo, muy interesante. Nos invitas a una buena exhortación a leer el libro de Josué. Casualmente, en este invierno, decidí comenzar nuevamente a leer el mismo libro, así que estamos en el mismo sentir. Pero considerando que las crisis que se han dado a través de la historia son múltiples, podríamos estar mucho rato enumerándolas acá, los estudiosos del tema dicen que ellas son necesarias para que las personas puedan desarrollarse como individuos. Mi pregunta es, ¿qué lecciones deberíamos nosotros aprender de esta crisis? Mira, la primera vez que fui a Chile fue en el año de 1999 con Luis Palau. Luis Palau me invitó porque él iba a tener una cruzada en Santiago y nosotros fuimos a ayudar a entrenar personas. Y me enamoré de Chile. Y después tuve algunas invitaciones y continué yendo por varios años. Ahí conocí a muchos de ustedes y... Una de las cosas que yo siempre decía es, preparen líderes, preparen líderes, preparen líderes. Ustedes no deben ser los únicos. El 20% de su iglesia deben ser líderes. Uh-huh. Si usted tiene 100 personas, 80 en la congregación, su verdadera iglesia son 20. Uh-huh. Una de las cosas que yo he visto que ha sido crítica para muchas iglesias, especialmente en América Latina, es que nos cogió de sorpresa esto sin un liderazgo que nos ayude. ¿Por qué? Porque todo gira alrededor del pastor y del domingo en un edificio. Las formas que nosotros hacemos iglesia, y no estoy criticando, es un pastor, un grupo de personas que se reúnen en un edificio y usualmente gira alrededor del culto del domingo y visitas de la semana. Todo es presencial. Esto nos cogió por sorpresa. Mucha gente ni siquiera estaba preparado para ver cómo podemos hacer nosotros iglesia, hacer y ser iglesia en una pandemia. Claro. Se paralizó todo. O sea, ¿qué debemos aprender nosotros de esto? Prepare su gente, prepare líderes y vea cómo usted puede usar la tecnología para el futuro. Sí. Pero mira, Genaro, nosotros hacíamos iglesia el domingo, se canta, se dice gloria a Dios, se ora y predica, dependiendo del pastor, puede predicar hasta hora y media. Otros predican menos. Recoge la ofrenda, se dan abrazos, la gente se va a almorzar o va a un lugar y se acaba el culto. Y esa es la tradición nuestra. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Innovadores. Hacemos lo mismo, pero con un computador virtual. Eso no es innovación. Eso es simplemente hacer lo mismo, pero en vez de hacerlo presencial, lo hacemos virtual. Entonces, mírenlo. Si esto vuelve a pasar,
Yo le aseguro que va a pasar. Porque cada 2, 3 años sale un virus nuevo. Y este virus no va a desaparecer. Entonces, esto va a volver a pasar. Entonces, ¿qué va a pasar? Prepárese. Y lo que yo quiero, y mi recomendación es, no gire alrededor de un edificio que ustedes llaman templo. Hay una cosa, y es el hogar, la casa. Ustedes están encerrados en casas. Hay formas de poder usar eso como una herramienta, pero no tenemos tiempo para desarrollar esta idea de una forma virtual donde nosotros podemos evangelizar, discipular y tener multiplicación usando los medios tecnológicos. Pero podemos dejarlo para otra sesión, Ricardo, eso. Con mucho gusto, ¿no es cierto? Pastor. Hablar precisamente acerca de cómo poder usar estos medios para poder discipular. Porque yo creo que debemos comenzar ya. Si nos pilló esto por ser sorpresa y nos encontró en una situación de que no habíamos preparado los suficientes líderes, entonces ahora hay que sacar la lección, aprender. Así que la invitación queda hecha para una próxima ocasión y estar acá para escuchar precisamente el tema que usted acaba de tocar. ¿Qué le parece? Gracias, pastor. Gracias, con mucho gusto. Ahora yo quisiera llevarle a otro terreno. Aquí, durante todos los años que usted ha visitado nuestro país, se ha hecho de muchos compañeros de milicia, de muchos amigos, y que quisieran recibir un saludo de su parte. Ya está llegando la hora de finalizar nuestro programa, se nos ha ido rápidamente, y quisiera de que en este momento usted pudiera dirigir un saludo a los pastores de Chile, los pastores de nuestro país, y qué quisiera usted comunicarnos. Mira, primero que todo, yo me quito el sombrero que no tengo puesto ante todos ustedes. Yo creo que el ministerio más difícil es el de ser pastor de una congregación local. Es un ministerio que son criticados muchas veces, no los valoran, y es una cuestión que trae un costo altísimo. Sin embargo, si el Señor les llamó a hacer eso, yo creo que hay una parte de la función del pastor que ustedes hacen muy bien, y es la dominical. Ustedes hacen una función muy bien, que es la de la pastoral, de visitar, de cuidar. Pero hay una parte de la pastoral, del trabajo pastoral, de la función pastoral, es de presidir, que tiene que ver cómo liderar. ¿Cómo lidero yo de tal forma que la gente se sienta segura? Que cuando esa persona se sienta como el niño que estaba en la oscuridad y la mamá entra, que usted sea valiente, que prenda la luz y pueda liderar. Es la definición que yo les di anteriormente. Claro. El líder es una persona que usted escoge seguir para que lo lleve a un lugar donde usted no iría solo. Usted es esa persona. Le voy a hacer la pregunta. ¿Dónde está ese lugar donde usted va a llevar la gente? ¿Dónde está ese lugar donde usted quiera que la gente le siga? Mi querido hermano, querido pastor, si usted no sabe el lugar, la gente que viene detrás de usted va a tener miedo. Claro. Entonces, por favor, ese lugar se llama el futuro. Ese lugar se llama el futuro. Y en el futuro va a haber crisis. Mire, el otro día hablaba con una persona y le dije, mira, una parte es que estás saliendo de la crisis, otra que estás en la crisis, y si no estás saliendo, estás en una crisis, no te preocupes que vas a encontrar uno. Y nosotros en la pastoral, eso es lo que hacemos. Hay descansos, o sea, hay momentos que no hay crisis. Gloria a Dios por eso. Pero viene otra. Vendrá otra. Así que prepárese. Prepárese, sea ese líder que la gente va a seguir, porque ellos tienen seguridad que usted va para el lugar que Dios quiere. Ese sería mi saludo y mi consejo.
Muchas gracias, don Ricardo. Estamos llegando ya al final de este programa. Queremos agradecer la compañía de todos ustedes, amigos y amigas que están siguiéndonos, pero también agradecer a usted, Ricardo, por habernos dado de su precioso tiempo y compartir sus experiencias de liderazgo con nosotros. Será hasta una próxima oportunidad que yo creo pronto volveremos a contactarnos. Pero al finalizar el programa quisiera enfatizar que es en estos tiempos de crisis que se necesitan líderes de excelencia. El país necesita líderes, la ciudad necesita líderes, los establecimientos educacionales necesitan líderes, las familias necesitan líderes, nuestros hogares. La crisis no va a durar para siempre, va a llegar la normalidad y por lo tanto nosotros debemos hoy estar ya preparándonos para tomar decisiones, no solamente para enfrentar la crisis que hoy tenemos en el presente, sino pensando también cómo nos vamos a proyectar hacia el futuro. Entonces, queridos amigos, recordarles también que las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Estamos llegando al final. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes y será hasta un nuevo programa cuando nos encontremos en Hablemos de.